Muy buenas tardes, bienvenidos a Ayudando a tu Médico, un nuevo espacio aquí en Radio Seguridad. Muchísimas gracias. Yo soy Itzel Dávila, mejor conocida como Doctora Seguridad, y me da muchísimo gusto poder regresar. Me quitaron el veto, señores. Estoy de regreso en Radio Seguridad. Gracias, gracias. Por supuesto, mi querido José Luis y a los chicos que me acompañan del otro lado del cristal, mi querido Rey y mi querido Jonathan. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, a todos ustedes quiero invitarles para que estén muy al pendientes de este programa, porque sin duda vamos a estar tratando de muchísimos temas, obviamente todos relacionados con salud, bienestar, las buenas prácticas médicas y por supuesto todo aquello que a ustedes les interese. Pero en este momento, ustedes, sí, ustedes que me están viendo, van a ser los protagonistas de este programa. Así que si pasaste por algún proceso de enfermedad, te diagnosticaron alguna enfermedad y quieres venir a platicarnos tu historia, este es el momento para que vengas a Ayudando a mi Médico. Justo eso, nos vas a ayudar a mejorar esta buena relación que, híjole, con el tiempo creo que se ha perdido. Y más adelante voy a entrar un poquito en debate con un colega, porque creo que en el área de la medicina y, bueno, en muchas áreas de las ciencias sociales y humanidades, hemos perdido estos contactos, esta comunicación asertiva que nos hace, obviamente, entender bien los procesos de enfermedad o cualquier tipo de proceso y del mismo modo entender cómo se está viviendo o cómo vive la enfermedad un paciente. Nos falta empatía, nos falta compasión, nos falta un montón de cosas que a lo mejor ustedes me van a decir, Itzel, qué hueva, qué feo, no, ¿por qué vas a hablar de eso? No me gusta. Pero a lo largo del programa, a lo largo de los programas y las transmisiones que tengamos, ustedes se van a dar cuenta de la importancia de que una palabra, señores, cambia absolutamente todo. Entonces yo los invito a que si ustedes quieren venir a platicarme su historia, a compartir con toda la gente cómo fue el proceso desde el día uno que se sintieron mal, desde el día uno que dijeron, ay, ya no, esto no es normal en mí, noto algo raro en la punta del dedo, en el cabello o donde sea, y todo ese proceso que fue hasta que llegaron al diagnóstico de la enfermedad, ya sea una enfermedad aguda, es decir, que se resolvió con un tratamiento asertivamente, o a una enfermedad crónica que actualmente la padecen y que a lo mejor están en ese proceso de búsqueda. Por supuesto, los podemos canalizar con muchísimos especialistas que afortunadamente tengo el gusto y la bendición de contar con ellos y que siempre están respaldando a Doctora Seguridad y, por supuesto, ser este canal de fortalecimiento entre la relación médico-paciente, entre las buenas prácticas y, por supuesto, entre una buena comunicación de un paciente, de ustedes y, por supuesto, nosotros los médicos. Así que más adelante vamos a entrar a una llamadita porque pues vienen cosas padres y muchas buenas secciones, muy buenos comentarios de otros colegas. Y por ahora, si ustedes quieren llamarnos a cabina y ser parte de este programa, pueden llamarnos al 5923-8573. Ay, que ya con la nueva LAD y que bla, bla, bla. Bueno, 5529-23-8573. Y por supuesto, a través de las redes sociales, @teleseguridad, doctora seguridad, bla. Entonces, ahí nos pueden localizar. Ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes y siendo parte de este nuevo proyecto Ayudando a mi Médico, que yo creo que viene explícito, ¿no? En el nombre podemos abarcar muchísimas cosas, podemos tender esa mano en la que ya los pacientes están participando mucho, porque no me van a dejar mentir. Ahora con las nuevas tecnologías y obviamente con el internet vienen a evolucionar muchas cosas y viene a cambiar el panorama de todo lo que se está viviendo. Entonces, ya es muy fácil que el paciente o la persona que se sienta mal, a ver, dolor de estómago, ¿cómo me curo el dolor de estómago? Y entonces empiezan a buscar, a googlear, como lo llamarían los chavos, y entonces, ay, bueno, yo también estoy chava, ¿verdad? Estamos chavos, sí. Como diríamos los chavos, perdón, empezamos a buscar en internet y nos damos cuenta que hay un buen de información. A ver, ustedes, chicos, ¿alguna vez se han sentido mal y han buscado en internet qué es lo que están pasando o cómo pueden curarlo? ¿Ven? Toda la población lo hacemos. Pero el problema de eso es que no sabemos si la información que estamos leyendo es real, es información verídica, es información que cura
o que más bien nos dañan, ¿no? Entonces, ahí el problema. Yo creo que yo siempre he dicho y estoy siempre a favor de internet, de la tecnología y de todas estas cosas maravillosas que surgen, porque sin duda han favorecido también el área médica, pero siempre hay que tener un sustento real y un sustento que realmente nos ayude y nos haga saber que eso que estamos leyendo pues nos va a realmente beneficiar. ¿Cómo lo podemos saber? Así es. ¿Cómo lo podemos saber? Pues es a través de artículos médicos, a través de libros, por supuesto, o bien acudiendo, pues ya sea con nuestro médico de confianza, con nuestro especialista, nuestro médico de cabecera, como ustedes quieran llamarle. Entonces, sí, ay, qué bueno que me quitaron hace ratito cuando estábamos haciendo la prueba, me veía como enferma renal, qué bueno que me quitaron ese color. Es que hasta en eso hay que saber, cuando un paciente o una persona está enferma de algo, de lo que sea, tiene un color de tez diferente, tienes una fascia o la forma en que se presenta ante nosotros es muy característica, y eso, por ejemplo, mucha gente pues no lo identifica. Entonces, por eso es bien importante siempre acudir con nuestro médico y siempre... Bueno, no tanto así como guacala, ¿verdad? Pero sí es importante acudir con nuestro médico y sí estar muy en comunicación con ellos. Otro de los puntos importantes que vamos a estar tratando aquí es que cuando ustedes vayan al médico y se queden con dudas, en ese momento resuélvenlas. A veces hablamos mucho, a veces decimos la información muy rápida por la alta demanda que se tiene. Sin embargo, si ustedes tienen dudas y quieren aclararlas, ese es el momento preciso. Doctor, no entendí este medicamento, ¿para qué me ayuda? Y además, ¿en cuántas dosis o cuánto debo de tomar de este medicamento? Y nosotros, dentro de las buenas prácticas que hay en la medicina, es explicarles detalladamente, tomarnos el tiempo necesario para poder dejar la información más clara. Eso no ocurre ya desgraciadamente, la demanda nos está absorbiendo totalmente, y no es que sea algo malo o que sea bueno, yo no puedo juzgar eso. Sin embargo, sí les puedo decir que es súper importante que ustedes aclaren sus dudas. El médico tiene el deber de aclarar todas esas dudas, y si no, pues bueno, ya habrá momento que acudan con otro médico. El doctor me dijo esto, ¿me podría usted explicar más detalladamente sobre este fármaco? Pero dosis, ¿y para qué sirve el medicamento? Es una obligación del médico que les digan. A veces llegamos, o no les pasaba, traemos nuestra receta y llegamos muy contentos y nos dan un montón de medicamentos, y entonces empezamos a leer, ¡ay, este medicamento quién sabe para qué me lo dio el doctor! Pero bueno, ¡ay, este otro quién sabe para qué! No se trata de quién sabe. Es preciso que usted sepa para qué se está tomando cierto fármaco. ¿Por qué creen que es importante saber y conocer detalladamente los nombres de los fármacos, yo que los estoy consumiendo? Si llegase a ocurrir un accidente, si llegase a presentarse alguna emergencia, nosotros como médicos debemos de saber qué medicamentos usted está consumiendo en ese momento. Es decir, si tiene un tratamiento de antibiótico por N o Y infección, usted llega al consultorio, me siento muy mal, bla, 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 y nosotros le vamos a preguntar en la famosa historia clínica, ¿toma algún medicamento actual? Y la respuesta normal de los pacientes es decir, no, doctor, yo no tomo ningún medicamento. Y resulta que ya le empiezas a preguntar y empieza a desarrollarse la historia clínica. A veces me dan una pastilla blanca, grande, y esa es la que me tomo. ¿Cómo se llama, señora? Híjole, doctor, no me sé el nombre. Eso está fatal. También esa es responsabilidad del paciente. Por eso siempre digo que es un equipo perfecto el que se crea entre médicos y entre pacientes. Siempre debemos de ayudarnos, debemos apoyarnos. Nosotros podemos pues darles ahí a lo mejor nombres, opciones de nombres, y ustedes van a decir, ah, sí, doctor, ese es el nombre o doctora del medicamento que me estoy tomando. Sin embargo, ustedes, si no se recuerdan o piensan que los van a olvidar, tráiganlos anotados para que nosotros, durante la atención médica, les podamos brindar la mejor información, el diagnóstico rápido, y obviamente no sé, ¿qué tal si llegan al hospital por una diarrea aguda, que no pueden más con ella? Y recientemente tendrá dos días, un día que iniciaron con X o Y medicamento. ¿A qué creen que se deba ese proceso o esa diarrea? Muchos dicen, chin,
me cayó mal la gordita que me comí ahí con Doña Pelos, ¿no? Jonathan se me hace que es fanático de esas gorditas porque inmediatamente se identificó. Y eso lo atribuimos inmediatamente. Sí, puede que la grasa, la higiene, etcétera, etcétera, hayan sido parte de ese proceso diarreico que estás viviendo en ese momento. Pero también déjame decirte que hay medicamentos comprobadísimos y todos los fármacos lo tienen, las famosas reacciones adversas o reacciones secundarias, como mejor gusten llamarle, y entonces son las que te están produciendo esa diarrea o ese cuadro de diarrea. Y eso no lo analizamos. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vamos a la farmacia y al señor de la farmacia que le tenemos más confianza que a nuestro propio médico, le preguntamos, señor, tengo mucha diarrea, ¿qué me puedo tomar? Entonces el señor, como ya es experto, como estudió un montón de años su libro, su PLM, les dice, ah, pues tómese eso porque le va a resultar maravilloso. Y entonces nosotros, bien obedientes, vamos, nos lo tomamos y sí, en efecto, nos cae maravilloso, se nos quita la diarrea y como si nada. Sin embargo, ya omitieron una reacción adversa que ustedes debieron haber reportado y que además pudieron haber ayudado en la investigación. Cada vez que ustedes hacen reporte de alguna reacción adversa a medicamentos, están generando investigación, señores. Sí, también son investigadores. Tú que me estás viendo, sí, también eres investigador, paciente, puede ser médico, puede ser todo. Y al final del día se crea una liga y una cadena de comunicación que beneficia a todos. Entonces yo los invito a que realmente tengamos estas buenas prácticas, así como tenemos derechos como pacientes. También tenemos obligaciones como pacientes y del mismo lado de los médicos. A veces me da mucha tristeza leer en las redes sociales, porque benditas redes sociales, que sin duda nos llevan y nos transportan a muchos lugares, y me da muchísima tristeza leer. Miren a esta floja, ¿no? La doctora. Miren a esta floja durmiendo o comiendo. Y me da mucha tristeza porque eso de que dicen que nosotros no dormimos, nos malpasamos. Eso se queda poco, señores, con lo que se vive en un hospital, de verdad. O sea, el no dormir es nada con lo que nosotros vivimos dentro de un hospital. Ya dentro del desarrollo de este programa les iré platicando algunas experiencias. Les adelanto que es muchísimo estrés, porque obviamente los médicos no estudiamos para matar, señores. O sea, no es algo que digamos, ay, hoy me amanecí con ganas de matar a la gente. No, señores. Estudiamos para servir, estudiamos para brindarles la mejor atención posible y, por supuesto, brindarles lo mejor de nosotros. Sí, a veces el estrés, a veces el no dormir se junta y, pues bueno, hay caos dentro de, pero normalmente nuestra finalidad es servir y dar la mejor atención posible. No dormimos. Hacemos guardias a veces de hasta 36 horas. Eso súmenle una mala alimentación. Estrés, obviamente, por todos los casos o todas las cosas que tenemos que resolver, los pendientes que tenemos que sacar, que córrele aquí a la muestra, que mire, este paciente se te puso grave, que llegó el paciente con una hemorragia, etcétera. Obviamente, el trabajo en PED en sí, porque es parte, ¿no? Todos los trabajos generan estrés y todos los trabajos generan cierto grado de dificultad. Y además, llega la señora que nos grita, que nos ofende, que nos dice que somos malos médicos, que no atendemos correctamente, que lleva 5 horas esperándonos por una tos que ya no aguanta y que fue maltratada por ella misma. Y además los superiores diciéndonos, oye, ya tienes un filón ahí, ¿por qué no los estás atendiendo? Pero pues estoy atendiendo un montón de emergencias en este lado. Entonces, son muchísimas cosas las que vivimos como médicos. Y no es justificación, tampoco quiero justificarme y justificar el trabajo de mis colegas, mucho menos ser partidaria a malos tratos y un mal servicio o una mala atención. Sin embargo, quiero que seamos todos compasivos, también como pacientes, porque yo también he sido paciente, me pongo en su lugar, y cuando te sientes de las patadas y que ya no aguantas más, lo que menos quieres es que un señor o una señora enfrente de mí venga y me esté regañando por lo que no hice o hice bien.
me voy a ser responsable, sí, porque al final del día es mi cuerpo y yo me tengo que ser responsable, pero tampoco puedo, o tenemos ganas cuando nos sentimos mal de estar escuchando al que, ay señora, pero ¿por qué no se tomó el medicamento? Si sabe que no puede comer eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, cuando estás enfermo, lo que menos quieres es que te estén diciendo esas cosas. Entonces, seamos compasivos, seamos un tanto, ¿cómo llamar? Empáticos, para poder tener esta buena relación. Y al final del día, seguramente tú, que me estás acompañando, vas a ayudar en mucho a tu médico. Y esa es la finalidad de este programa. Darnos y contarnos tu historia para ver, brindarnos áreas de oportunidades y poder avanzar y poder ser mejores y poder dar una mejor atención. Y ojalá todos los médicos que nos vean, que nos escuchen, porque ya saben que aquí pura tecnología. También puede escuchar el podcast. Este también se va a transmitir, mi querido, bueno, no es el productor José Luis, pero todos los programas se transmiten a través de Spotify. Después de, ok, un día después pueden, hoy mismo, señores, por la tarde, podrán escuchar este programa a través de Spotify, así que ya no hay pretexto. Todos tenemos ya esta gran aplicación que sin duda les va a ayudar muchísimo y espero brinde todas las herramientas para áreas de oportunidades, no solamente para los médicos, también para los pacientes. Y ojalá se sumen, vengan aquí, nos compartan su historia. Y si tú también, médico, quieres compartirnos algo, algún momento, alguna historia que hayas vivido y que te haya marcado, eres bienvenido. Todos aquí tenemos este espacio. También, si se quieren anunciar, caray, pues falta de confianza, llámenos. Así que llame ya y con gusto pueden estar aquí compartiendo con nosotros en Ayudando a mi Médico, Doctora de Seguridad. Bueno, ya que más, ya conocen absolutamente todo lo que hacemos en este programa, cuál es mi línea. Va a ser un programa muy relajado, vamos a ponerle ese título, porque no quiero que ustedes se sientan como que van a venir a exhibirse o que van a venir a que los juzguen o señalen. Al contrario, vamos a compartir para ayudar a más gente, ayudar al servicio médico, ayudar a la atención, y a lo mejor en una de esas nos está escuchando nuestro querido presidente, nuestro coordinador, es que sé yo, de salud, alguien muy importante, y empieza a ver cambios reales en esta atención en cuanto al área médica, en cuanto al área de salud. Y qué mejor, ahorita con este movimiento que hubo del Insabi, que pasó del Seguro Popular, como bien saben, al Insabi, pues bueno, está habiendo algunos conflictos, algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, no me voy a meter en eso porque no es mi área, no me corresponde. Bueno, sí me corresponde, pero no me voy a meter en eso. Sin embargo, vamos a ser empáticos, hay que confiar en los médicos que nosotros tenemos. Tenemos excelentes médicos aquí en México. De verdad, no le piden absolutamente nada en ningún otro país. Entonces, nada más tengamos confianza, comunicación. Y bueno, pues vamos a seguir aquí en Ayudando a tu Médico. Vamos a un corte, regresamos. Thank you.
Y seguimos totalmente en vivo aquí en Ayudando a mi Médico, doctora de seguridad, por supuesto. Y me da muchísimo gusto las personas que se estén reportando. Y en un ratito espero poder enlazar a nuestro querido doctor, colaborador y próximo conductor seguramente. Tiene una gran historia. Me gustaría que lo conocieran porque va a estar apoyándonos en este programa y va a estar platicándonos también en puntos importantes en el área médica, que sin duda yo sé es maestro, es experto en temas médicos, así que me encantaría que nos acompañara y por supuesto, pues ustedes siempre con sus comentarios, siendo parte de este programa y por supuesto parte de Radio Seguridad, de todo lo que somos. Ay, disculparán mis efectos que tengo. Voy a leer, bueno, ahorita en un momento los mensajitos. Me gustaría que por favor, de verdad, vengan y nos platiquen su historia. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna enfermedad, la que sea. Grave, leve, como quieran clasificarla. Pero siempre una enfermedad conlleva muchísimas cosas. Entre ellas, pues obviamente un desgaste físico, que es indudablemente evidente en muchas ocasiones y que sin duda pues uno lo puede percibir y uno lo vive, ¿no? El desgastamiento económico, hay un gasto que los medicamentos, que las consultas, aunque haya atención gratuita, pues siempre hacemos gastos en trasladarnos, etc., etc. Hay un desgaste, por supuesto, emocional, un desgaste mental. Y cuando ya son enfermedades un poco más complejas y son enfermedades que nos han orillado a lo mejor a estar más tiempo hospitalizados o permanecer mucho tiempo en una cama, inmovilizados posiblemente, de verdad que el proceso que se vive es aún más duro. Hace poco lo vivimos en familia y aún como médicos y aún como médico que sabe y conoce el proceso de enfermedad, termina siendo muy complicado porque además pues no te puedes engañar, o sea, vives el proceso de enfermedad del paciente tal cual y dices, bueno, ahora va a venir esto y ahora se va a presentar esto y si se complica se puede presentar otra cosa, bla y bla, y entonces empiezan a sumar un montón de cosas y creo que es aún más desgastante. Entonces, gastas muchísimo dinero, gastas muchísimo emocionalmente, mentalmente, obviamente tu salud, tu físico, y cada uno de ustedes tiene esa historia que contar, que compartir. Ojalá y sean parte de esta historia. Yo creo que en algún momento alguien te va a escuchar y va a decir, wow, me inspiras, wow, qué padre que lo estés compartiendo. Y sobre todo no se trata de juzgar, porque no venimos aquí a señalar ni ser partícipes de un mundo en el que solamente nos estamos juzgando. Ya suficiente se tiene con las redes sociales para juzgar, sino más bien para aprender, para ayudarnos y como bien lo dice el nombre, para que tú vengas y seas parte de este programa y que realmente tomemos la batuta en temas de salud, que sea algo distinto a lo que normalmente escuchamos allá afuera, porque antes lo que hacíamos en Doctora Seguridad es que venía un especialista y entonces nos empezaba a platicar de un tema médico que sin duda es información que sí cura y que por supuesto nos ayuda en gran medida. Pero llega un momento en el que dices, bueno, estoy escuchando información y a mí ¿quién me escucha? Entonces por eso se crea este programa, por eso se crea ese espacio y quiero que lo aprovechen, quiero que lo exploten al máximo y que vengan y nos compartan. Y bueno, es momento de hacer el enlace hasta el otro lado de la ciudad, con nuestro querido doctor Diego Ledesma. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, esperándote, ansiosos de escucharte ya. Ya, ¿verdad? Me disculpa que ya no pudimos llegar por allá, pero aquí estamos. No te preocupes, Diego, así pasa. A veces el tráfico, circunstancias, etcétera, nos impiden, pero me alegra mucho que podamos hacer este enlace. Ya más o menos platicaba a toda la gente que nos hace el favor de vernos y posteriormente escucharnos el proceso, todo lo que vamos a estar platicando en este programa. Y me encantaría que tú te presentaras, les platicaras un poquito quién eres, a qué te dedicas actualmente y también por qué te subes a este barco de Ayudando a mi Médico.
Sí, me parece muy bien. Bueno, pues soy el doctor Diego Ledesma. Vamos a estar aquí participando con mi querida Itzel. A lo que nos dedicamos en este caso es principalmente a dar clases. Damos clases de farmacología. Actualmente también estamos dando consultas. Y también estamos por ahí estudiando una parte que nos llama mucho la atención, que es la actuación. ¿Qué tal, Un médico, todo un actor, médico-actor le vamos a llamar aquí en Ayudando a mi Médico. Muchísimas gracias, Diego. Justo por eso invité a Diego, porque ya tiene un poco más de experiencia en esta área, y sobre todo porque también tienes mucha información que da. Hablar de fármacos y todo estas clases que puedes impartir, para muchos puede parecer sin importancia. Sin embargo, cuando ya te enfrentas al mundo de la medicina real y que te sientas frente al paciente y que tienes que darle un montón de fármacos, te das cuenta de la importancia y por qué este fármaco no lo puedo combinar con este y por qué los pacientes no deben de automedicarse y por qué existe algo que se llama resistencia antimicrobiana, perdón, etcétera. Entonces, justo Diego nos va a estar compartiendo una sección muy padre, Diego, y me gustaría que compartieras con nosotros. Y vamos a tener una sección sobre temas principalmente actuales. Vamos a estarles preguntando de qué tema les gustaría que habláramos. Y como dices, la verdad es que la farmacología es muy importante. Siempre les comento, es el 50% de nuestra consulta, ¿no? Siempre el paciente va por generalmente algún tratamiento que en muchos casos depende de fármacos. Ok. Y dentro de toda esta experiencia que has adquirido, Diego, me gustaría que me compartieras un poquito, que nos compartieras a ti qué tan importante es escuchar a los pacientes, porque creo yo, y esta es una opinión personal, esta relación médico-paciente que durante la carrera todo el tiempo nos están enseñando, que es parte del examen profesional, lávate las manos, preséntate, etcétera, etcétera, saluda a tu paciente. Y en este momento, ya cuando te enfrentas a la consulta y conforme pasan los años, creo que se está viendo quebrantada. Sí, así es. Yo creo que la parte más importante de la consulta es escuchar a nuestro paciente, ¿no? En todo momento, la relación médico-paciente, el darle confianza, sobre todo porque yo creo que si como médicos no le damos confianza, los pacientes pues no nos van a decir todo lo que sienten, todos los síntomas que están presentando, o mínimo se van a inhibir y van a buscar a otro médico, ¿no? Así y que sucede de repente mucho, yo he visto que puede ser el doctor, el que tiene más conocimiento en cierta área, pero si no tiene esta buena relación médico-paciente, nunca el paciente le va a tener confianza y se va a ir a buscar otro médico, el cual le dé confianza, lo escuche, y pues entre los dos, ahora sí que entablen una relación y ahí se establece la relación médico-paciente. Y yo creo que esto favorece que un buen tratamiento hacia los pacientes, ¿no? Así es. ¿Crees que el éxito de un médico entonces se base precisamente en esta también obviamente en la atención y que des buenos diagnósticos, etcétera, pero creo que partiría entonces de esta buena relación y de estas buenas prácticas que como médico tenemos que llevar a cabo? Sí, sin duda alguna, porque lo que yo lo he notado siempre en la consulta, de repente tengo pacientes que ya vienen con el especialista, con el subespecialista, pero nunca les explicaron, no entienden su patología, no entienden lo que están tomando. Entonces yo creo que como médico debemos de educar a los pacientes, 5 minutos de explicarles qué es lo que tienen, por qué aparece, claro, y qué vamos a hacer con el tratamiento. Exactamente, pues bueno, eso es como parte de lo que vamos a estar platicando en este espacio, mi querido Diego, invitar a toda la gente a que se sume, a que venga y nos platique su historia, porque sin duda, creo yo, estamos viviendo una época en la que ya no creemos, preferimos buscar en internet el padecimiento y automedicarnos,
Y sin duda también estamos no solamente dañando nuestro organismo, dañando a la medicina, por supuesto, sino también a los fármacos, porque ya lo que era efectivo hace 10 años, pues ahora empieza a ser obsoleto debido a que pues ya las enfermedades, pues sí, van avanzando, sí tenemos que avanzar, pero nosotros mismos hemos provocado esta deficiencia. Así es. Y buscan otras alternativas también, ¿no? Que a lo mejor en algunas ocasiones no son tan eficaces. Okay. Tú, en tu opinión personal, las alternativas o la medicina alternativa que hoy está en auge, que está en pro y que todo el mundo la está utilizando, ¿crees que sea buena? ¿Crees que sea eficaz para los pacientes? Yo creo que en muchas ocasiones es eficaz y puede ser eficaz por el efecto placebo, digámoslo, ¿no? Pero yo creo que sí se tiene que investigar más los pros y contras de estas terapias, porque en algún momento llegan a tener efectos secundarios también. Y así que es. Muchas veces no los conocemos porque no se han estudiado a fondo, ¿no? Así entonces es. Creo que tiene sus pros y contras. Así es, totalmente de acuerdo con Diego. Yo siempre lo comparto, digo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo le digo a los pacientes, bueno, si a ti hacer yogas, ir a meditar, tomarte el tecito del agua, te está funcionando, pues qué padre, qué bueno, esté al pendiente, pero siempre de la mano, siempre en paralelo con la atención que nosotros te estamos brindando y, por supuesto, sin dejar de tomar tus fármacos. Que algo importantísimo, no es que lo natural o, digo, antes los antepasados pues no existían los fármacos, se curaban con sustancias naturales, sin embargo, como bien tú les dices, no son conocidas, no las son estudiadas y, por supuesto, no sabemos también qué efecto a lo mejor puedan tener con cierto fármaco y darle el tecito famoso de la tía, ¿no? O si puede a lo mejor contrarrestar el efecto, etcétera. Son muchas cosas que se tienen que estudiar y por eso la buena comunicación con el paciente, con médico y paciente. Así es. Fíjate que algo muy chistoso, hasta los propios alimentos, ¿no? Así es. Generalmente las pastillas se estudian cuando las administramos por vía oral con 200 mililitros de agua. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay pastillas que si las tomamos con leche, impedimos que se absorba el medicamento y entonces no vamos a tener efecto del medicamento. Ok. O, por ejemplo, también algunos jugos, como el jugo de toronja, es un inductor enzimático y hace que los medicamentos se degraden más rápido si los combinamos, ahora sí que el medicamento, con estos tipos de jugos. Exactamente. Y por ejemplo, eso la población en general no lo conoce, y entonces, ¿qué hacemos? Un juguito de naranja, por favor, y nos tomamos la pastilla. Así es, o con leche, ¿no? O voy a desayunar y me tomo mi pastilla, y muchas veces también los alimentos entorpecen la absorción de muchos de nuestros medicamentos. Diego, en el sentido de que un paciente venga y platique su historia y que platique el proceso que vive desde el día uno que se sintió mal hasta el momento que se diagnosticaron, porque tú, mejor que nadie lo sabe, a veces los médicos de primer contacto son la clave para las enfermedades. Bueno, no a veces, siempre. Los médicos de primer contacto son quienes nos dirigen y los que obviamente ya los canalizan a las especialidades. Sin embargo, son un punto clave que por eso deben de estar súper capacitados, súper atentos al proceso de enfermedad que está viviendo el paciente. En este aspecto, ¿tú crees que conocer la historia de los pacientes puede ayudar a esta buena atención, que creo que es una de las quejas que tiene la mayoría de los pacientes, que no se les atiende ya, que nos tardamos mucho, etcétera, etcétera? Y yo creo que es el punto clave, y acabas de dar, creo que en el clavo, es la importancia en este caso del médico de primer contacto, ¿no? Que se ha ido perdiendo en nuestro país. Hasta nosotros, ¿no?, como médicos, que cuando llegamos a la escuela nos bombardean con qué especialidad, qué quieres hacer, qué esto, qué lo otro. Y en realidad creo que lo que falta en nuestro país es la medicina preventiva y una buena consulta de primer contacto. Y al final del día, y lo platicábamos la semana que nos vimos, la semana pasada,
Y decíamos, ¿no? A veces nosotros como médicos siempre nos llenan la cabeza y tenemos la meta de siempre estudiar una especialidad. Porque tenemos la creencia que entonces vas a ser importante, que sí vas a tener pacientes, etcétera, etcétera. Que a veces sí es la un poco la realidad que vive un médico. Todos creemos que, hace poquito lo escuchaba en las noticias y decían que la medicina era de las carreras mejor pagadas. Pues sí, pero solamente cuando tienes una subespecialidad y eres un médico súper reconocido, entonces que a los 45, 50 años es cuando ya tienes un sueldo que realmente valga como la pena y que digas, ah, sí, está tremendo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando dices, bueno, pues ya voy a recibir todo lo que estudié. Pero la realidad que vivimos los médicos es que sales de la universidad, sales del servicio social y te enfrentas a un montón, puede ser de desempleo, o pueden ser empleos súper mal pagados ahora con el boom de las farmacias que obviamente contratan médicos, pero pues te pagan muy poco o tienes que laborar muchas horas para recibir un sueldo más o menos atractivo. Entonces, creo que en gran medida que sí se ha desvirtualizado, porque obviamente son las redes las que llevan toda esta información, el concepto del médico, ya no se ve al médico como una autoridad o como alguien que tiene el conocimiento, como antes eran. Yo creo que hace muchísimos años el médico era el que proveía de información y el que tenía la sabiduría, ¿no? Sí, así es. Y ha cambiado muchísimo. Y esto también de las redes sociales, como comentas, de repente el paciente entra, pone los síntomas que tiene y ya viene con información que muchas veces es errónea. Claro. La gran mayoría. Y entonces ya cuando tú le explicas otras cuestiones, a lo mejor como que entran en duda, pero sí se ha ido cambiando bastante el tema de la medicina en nuestro país. Y que hay que ponerle mucho ojo, porque creo que el que de repente el médico reciba menos dinero, no es que nosotros lo hagamos por dinero, pero al fin y al cabo tenemos que vivir, ¿no? Claro. Pues entonces los obligan muchas veces a recetar cuestiones que no deben o a vender productos que no a veces necesita el paciente. Claro, y obviamente la demanda va aumentando, la demanda y a veces no se balancea bien el costo-beneficio de tanto del paciente como del médico, porque también nosotros, como decía Diego, pues necesitamos servicios que pagar, tenemos cosas que proveer, no solamente personales, sino también si ya contamos con una familia, y ahí es donde empezamos a caer a lo mejor en una mala atención, porque entonces tengo que atender para ganar más o menos 20 pacientes al día y obviamente pues no me va a dar las horas que tengo para laborar, no me dan vida para poder atenderlos, entonces les dedico 10 minutos rápido, pero a veces ya ni siquiera damos el buenos días, nada más llega el paciente, se sienta, ¿qué tiene? En ese sentido, creo que es una llamada de atención, sí, claro, para todos los médicos. Exacto, sí, la verdad es que desde que entré, como yo creo que tenemos una buena, he tenido la facilidad de tener una buena relación médico-paciente, pues es lo que me comentan los pacientes, doctor, usted me escucha, me pregunta esto, me revisa, ¿no? Y vengo de ir aquí con el doctor de la esquina y pues resulta que nada más me dijo, ¿qué tiene? ¿Es esto lo que tiene? Y me revisó y adiós. Así es. A veces no nos tomamos el tiempo para explicar detalladamente. Pues bueno, eso es justo lo que queremos que nos vengan a platicar. Fortalecer la relación médico-paciente, que sea una pauta para mejorar el servicio y la atención, no solamente en consulta privada, porque sin duda tenemos ese concepto que solamente si voy a una consulta privada, pues obviamente voy a tener la mejor atención, ¿no, señores? Que sea en consulta, en el sector salud y en todos los hospitales, en el que ustedes reciban la mejor atención posible, fortalecer, como ya le decía, esta relación tan importantísima y que con los años, de verdad, desde el día uno que nosotros entramos a la carrera de medicina, nos están diciendo la relación médico-paciente, y creo que en este momento a muchos médicos se nos olvida, lo único que queremos a veces es acabar la consulta y olvidamos un pequeño detalle, de verdad, yo me acuerdo que un doctor siempre nos compartía, y ahora yo lo aplico, nos decía,
anoten cualquier cosa que les comente el paciente. Ay, doctor, me voy a ir de viaje. Ay, doctor, se va a casar mi hija. Ay, ¿qué cree? Nació mi nieta. No sé. Y póngale ahí una notita en la historia con lápiz, en la historia clínica. Anótenlo y póngale. Se casó la hija o se va a casar la hija. Nació el nieto. Se va de viaje. Cualquier cosa. Y entonces en la próxima consulta, ay, ¿qué tal le fue en el viaje? ¿Cómo va el nieto? ¿Cómo le fue en la boda? Y cambia totalmente, ¿no, Diego? Así es. Entonces, ¿tú has aplicado alguna vez una técnica así o cómo mantienes esta buena relación médico-paciente? Pues fíjate que desde el inicio, ¿no? Yo creo que desde que te levantas a saludar al paciente, decirle buenas, en mi caso buenas noches, tome asiento. Siempre lo primero que yo hago para hablar de su nombre, que eso también es de interés, es preguntarle su nombre, presentarme rápidamente su edad, si tiene alergias, alguna enfermedad, y a partir de ahí entonces comentarle, empezar a preguntar cuáles son los síntomas que tiene, y ya dependiendo de cuál es la patología, enfocar el interrogatorio. Si veo de repente que viene en este caso por... si le da como algún tipo de pena, como comentas, ¿no? O si es muy tímido, pues preguntarle, en este caso, ¿qué hizo el día de hoy? ¿Qué hizo de diferente en el día? Y yo creo que de repente van saliendo ahí las preguntas en la mente para hacer que este paciente tenga la confianza de darnos, en este caso, los síntomas que de repente le dan pena. Además, esto garantiza, señores, el apego al tratamiento. Por supuesto que el paciente regrese a mi mi consultorio y con ello el éxito de, pues, muchas enfermedades, ¿no? Sí, así es. Fíjate que de repente lo que les da mucho pena son a las pacientes cuando vienen a revisión ginecológica, ¿no? Así y de repente tratan de buscar más a una doctora, ¿no? Ajá, es correcto. Entonces dicen, China, ahora me colocó con el doctor Diego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí es donde trato de como, pues sí, preguntarles a qué se dedica, qué es el día de hoy, cómo se siente, tranquila, vamos a revisarla, pero pues, es una revisión completamente profesional, siéntase cómoda, si tiene alguna molestia, pues nos avise. Yo creo que son palabras que a lo mejor son muy simples, pero que a veces nos faltan decirle para que el paciente entre en confianza con nosotros. Así es, pues ahí está la clave. A todos los médicos que nos van a escuchar o que nos están viendo, pues bueno, pues empecemos a ser empáticos, empecemos hasta con una sonrisa cambia absolutamente todo. Empecemos a tener una buena comunicación con nuestros pacientes. Un buenos días, un buenas tardes, híjole, cambian absolutamente la perspectiva, porque hay pacientes, hay un síndrome, si ustedes no sabían, que se llama de la bata blanca, y entonces el paciente, pues no, se empieza a sentir mal, se le sube la presión arterial, empieza con taquicardia, etcétera, bueno, palpita mucho el corazón, y entonces, obviamente, estos pacientes quieren salir corriendo del consultorio o del hospital. Y creo que si tú te acercas y muestras empatía desde el momento uno, la relación mejora, cambia absolutamente todo, y eso va fortaleciendo y va ayudando a tener una mejor atención. Sí, sin duda alguna. Pues bueno, mi querido Diego, muchísimas gracias. Me gustaría que les dejaras un mensajito a toda la gente que nos está acompañando y, por supuesto, pues invítalos para que estén muy al pendientes de la participación que vas a tener aquí en Ayudando a mi Médico y, pues, muchos temas de los que vamos a hablar, mucha información que tienes por compartir y que sin duda es un espacio para todos los pacientes, para toda la gente que nos está o que nos va a acompañar o que nos va a estar viendo, porque creo que hace falta esto, falta escucharnos, falta tener el suficiente, a veces lo único que quiere un paciente es que lo escuches, o sea, va al consultorio para que lo escuches y ya sale liberado, sale perfectamente el paciente y no necesita un tratamiento farmacológico en sí. Ya cuando es necesario, pues bueno, lo tendremos que dar, pero yo creo que es importantísimo el escuchar a cada uno de los pacientes y ser también partidarios a esta buena relación. Así es, sin duda alguna, pues que nos escuchen por aquí todos los martes, ¿verdad? A las 12. Todos los martes a las 12, correcto. Que nos cuenten sus historias
Eso les puede ayudar a muchos otros pacientes y a nosotros como médicos, nosotros no dejamos de aprender de ustedes. Yo creo que todos los días aprendemos de todos los pacientes que tenemos. De verdad que ese es un punto muy importante para nosotros. Y yo creo que los estaré dejando con ustedes ahí en mis redes sociales. Por favor, para que se comuniquen, ¿no? Y nos digan cuáles son los temas de los que quieren que hablemos. Así es. Y pues esos serían de los que estaríamos tratando. Muchas gracias, mi querido Diego. ¿En dónde te encontramos? Porque tiene su fanpage, mi querido Diego, donde sube además mucha información muy valiosa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Fíjense que tengo una página en Facebook que está como Doctor Dr. Diego Ledesma. Ahí pueden entrar en contacto conmigo. Okay. Y en Instagram estamos como... A ver, déjame ver cómo estamos. A ver, permítanme. Estamos como Diego LH. Perfecto, pues ahí está Instagram Diego LH y en la página de Facebook dr.doctor Diego Ledesma. Muchísimas gracias, mi estimado Diego. Nos escuchamos el próximo martes y bueno, ya con información y mucho que contarle a la gente. Así es, estaremos en contacto. Muchísimas gracias, abrazo y igualmente, estamos en contacto. Bye. Y pues bueno, Así es como vamos a estar trabajando en este programa. Espero y se sumen, sean parte de esta historia de Ayudando a mi Médico, esta etapa que ahora me permiten realizar y que sin duda creo que va a fortalecer muchas cosas. Creo que somos todos seres humanos, todos tenemos errores, todos tenemos virtudes, pero una de las grandes virtudes de los médicos, señores, es que somos muy compasivos. Entonces, aprovechenos, explótenos para que podamos compartirles y podamos ser parte también de una mejor atención para todos ustedes. Voy a mandar saluditos antes de irnos a mi querida Vivis Cruz, por supuesto a Misael Samperio, a mi estimado Cornejo, Carlos Cornejo, que están reportándose. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Los espero el próximo martes en punto de las 12 del día aquí en Ayudando a mi Médico. Yo soy Itzel Dávila. Chicos, muchísimas gracias por su compañía. Gracias a José Luis y a cada uno de los involucrados. Gracias infinitas. Nos vemos el martes a las 12. Bye.